moseta, de la fonta a la plana va una moseta, porte dos cantes d'aigua per als de la sega. Manetes arrugades i seques, segados en faixa i pantalón, soquetes a les mans lligadetes, castanya. I apullen les ovelles cap a la bassa, i apullen les ovelles cap a la bassa. Cientos de imágenes nos vienen a la memoria cuando evocamos el nombre de Aragón. Desde las agrestes y altivas sierras turolenses, desde las fértiles vegas del Valle del Ebro y el Moncayo, desde Guara y el Somontano, siempre estaremos vigilados por unas montañas de nombre mítico que se adivinan hacia el norte, los Pirineos. En la gran cadena que une la península ibérica con Europa, nació en los albores de la Edad Media el antiguo reino de Aragón. El bosque dio cobijo a una cueva. En las alturas del monte Pano apareció un monasterio. San Juan de la Peña brotó de la misma tierra y creció hasta convertirse en el que llegaría a ser uno de los reinos más poderosos del medievo de los siglos XIII al XV. Aragón había surgido para la historia desde la montaña misma. En los Pirineos centrales destaca un amplio valle surcado por un río que nace en la unión con el país vecino. El valle es el de Tena y el río es el Gállego. Pueblos encantadores y paisajes de ensueño. Grandes bosques y majestuosas montañas, flora y fauna, cultura y tradiciones, costumbres y modernidad. En esta noble tierra de esplendorosos paisajes y gentes amables, a los pies de gigantes pirenaicos como el Valaitús, el Argualas, la Peña Sabocos o la Sierra de la Partacua, se encuentra la llamada Tierra de Viescas. Desde los tempranos comienzos del Reino de Aragón, la baronía de Gavín fue uno de sus señoríos más influyentes. Las fértiles llanuras del Gállego, los bosques y las praderas de montaña, las huertas y la estratégica situación del lugar con el enlace directo con Francia, el Valle de Broto y la Canal de Verdún hicieron que, allá por los siglos X y XI, florecieran las primeras poblaciones importantes como Lárrede, Oliván, Oros Bajo. Todas ellas contaban con espléndidas iglesias, obras únicas de un mozárabe muy particular, lombardas y románicas. Cerca de Gavín se encuentra la hermosa ermita de San Bartolomé y
y en el Paco del Pueblo hallaremos el primitivo monasterio de San Pelai, anterior al propio de San Juan de la Peña y de gran influencia en el antiguo reino. En el corazón de esta tierra de Viescas encontraremos el Camping Gavín, el Apartotel Lausanne. Gavín está situado a 2 kilómetros de Viescas en dirección a Ordesa. El acceso al camping está perfectamente señalizado y es accesible para todo tipo de vehículos. La comunicación con la vecina localidad de Pau, de la que dista 115 kilómetros, se hace a través del paso del Portalet. Asimismo, el acceso desde Pamplona, 144 kilómetros, desde Zaragoza, 140 kilómetros, Valencia, Madrid o Barcelona, se realiza por rutas nacionales, en muchos casos autovía, durante gran parte del trayecto. Desde junio de 2001, el Camping Gavín abre sus puertas durante todo el año, ofreciendo un lugar de descanso o aventura, si se quiere, al visitante. En un entorno de gran belleza, rodeado de bosques de quejigos, campos de flores y verde hierba, dominando desde lo alto la fértil vega de Viescas, el camping nos ofrece sus modernas instalaciones. La cálida cafetería, el supermercado, salón barbacoa, aseos con calefacción y agua caliente gratuita, lavandería, áreas deportivas, piscinas, y todos los servicios que podamos desear para pasar una agradable estancia. Y si hablamos de disfrutar, nada mejor que gozar de los placeres de la afamada gastronomía local. El restaurante rústico y elegante, luminoso y cálido, nos ofrece una esmerada carta y un amable servicio. Aquí encontraremos las carnes del Pirineo, las costillas de cordero, los entrecots, chuletones y solomillos. También, y gracias a las modernas comunicaciones, aparecerán pescados frescos en apetitosas y sugerentes preparaciones. La cocina tradicional se ve aderezada con toques modernos y otros rústicos, como las sabrosas sopas de ajo que tanto reconfortan el ánimo. Una buena bodega es hoy en día imprescindible en todo local que se precie. Aquí prevalecen dos denominaciones de origen, Somontano y Rioja. Ya está todo dicho. Las parcelas están dotadas de electricidad para las caravanas en invierno, alternativa ideal para acceder a las cercanas estaciones de esquí. Además, 11 apartamentos con terraza completamente equipados y limpieza diaria. Y el confortable Apartotel Lausanne en el pueblo de Gavín completan la oferta turística de este lugar privilegiado para disfrutar de nuestro paso por los Pirineos. Cerca tenemos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el valle más hermoso y sorprendente de estas montañas. Del gigante Monte Perdido nacen 5 valles a modos de brazos de una enorme estrella de mar: Ordesa, Añisclo, Escuaín, Pineta y Gavarnie, ya en la vecina Francia. El más famoso de ellos, el Valle de Ordesa, fue declarado Parque Nacional en 1918.
Desde su ampliación en 1982, abarca más de 15.000 hectáreas y guarda en sus entrañas los más preciados tesoros de la naturaleza: espléndidos bosques, ríos salvajes, flora y fauna, paredes soberbias y altivos picos como el Tozal del Mayo o la inmensa mole de la Fraucata. A Ordesa accederemos por la Nacional 260, atravesando el bello puerto del Cotefablo, espectacular por su colorido en otoño, y llegando hasta Torla, la puerta del Parque Nacional. Siempre merece la pena ir a Ordesa. El paso de las estaciones continuamente lo hace diferente, pero quizás sea en otoño cuando más se goza de sus paisajes. Una explosión de colores que todo lo inunda. Una selva de tonos ocres, amarillos y dorados, que muere allá donde la pared se vuelve ya completamente vertical. En lo alto, las cimas ya estarán cubiertas de nieve, avisando del invierno que se avecina. Luego, todo se vestirá de blanco y con la quietud del frío, Ordesa descansará hasta la llegada de la primavera. Antes del pleno invierno, es aconsejable visitar el Parque Faunístico de la Cuniacha, en el hermoso pueblo tensino de Piedrafita de Jaca, donde se pueden contemplar animales como los bisontes europeos, gamos, ciervos, lobos, linces y otras especies que antiguamente poblaron los Pirineos. El Bosque del Betato y la Peña Telera enmarcan el parque en un entorno de belleza excepcional. El balneario de Panticosa también está cerca del camping. En la carretera a Francia, en el corazón del Valle de Tena, se encuentra uno de los centros termales más antiguo y famoso de los Pirineos. Conocido desde el tiempo de los romanos, se halla enclavado en el fondo de una cubeta glaciar, rodeado por grandes montañas de granito que superan los 3.000 metros, salpicadas de bellos ibones o lagos de alta montaña. En el camping Gavín encontraremos el lugar ideal para conocer estas montañas y disfrutar de ellas. El discurrir de las estaciones nos permite practicar todo tipo de deportes y pasiones: la escalada, el barranquismo y los deportes de aventura, la bicicleta de montaña, el senderismo, las travesías o el turismo gastronómico. También las visitas culturales a las iglesias del Serrablo, el Museo de Artes Populares del Serrablo en Sabiñánigo, Castillo de la Res y su Museo de Dibujo, la cercanía de Jaca con todos sus atractivos, los comercios de las poblaciones cercanas y muchas otras sugerencias son opciones que se pueden programar desde el camping. Si el verano es la época ideal para la práctica de los deportes antes citados, el invierno es el reino de la nieve. Las estaciones de Panticosa y Formigal no están lejos. El esquí alpino, de fondo o de travesía, las excursiones con raquetas, el snowboard, el telemark y otros deportes de invierno
se practican a escasos kilómetros del camping y las comunicaciones son excelentes. Descubrir el caravaning en invierno con todas las comodidades posibles y gozando de un clima relativamente suave es una experiencia que merece la pena. Otras aficiones como la caza y la pesca. La posibilidad de recolectar setas de acuerdo con la normativa municipal o las ferias de artesanía y ganaderas dan vida y color a esta tierra a lo largo de todo el año. Los cercanos lazos de unión con la vecina Francia hacen que sus bellezas sean comunes a las nuestras. El Parque Nacional de los Pirineos, el Midi du Zoo, el pequeño tren turístico de Artús, los quesos de Gavás, las ciudades de Pau o Lourdes. Todo se puede recorrer también tomando como base el camping de Gavín. Un lugar, en definitiva, donde solazar el espíritu, donde volver a sentir el casi perdido contacto con la naturaleza, donde descansar y alejarnos de las tensiones diarias. Un moderno enclave de calidad en los servicios y las instalaciones, en un paraje excepcional. Un camping situado en unas montañas que, como decía el viajero del siglo XIX, Lucien Vrier, no son de nadie. Pertenecen a todos los hombres de buena voluntad que vengan inspirados en el amor a la naturaleza, a respirar los perfumes del pino rojo, del romero y del espliego, a todos cuantos se propongan ser útiles unos a otros, trabajando ya en provecho de la ciencia, ya por esparcimiento literario, ya para beneficio de las poblaciones de la comarca. Una tierra, unos paisajes y unas gentes por descubrir. Anímate a conocerlos desde el corazón de los Pirineos, desde el Camping Gavín.